informar a todas las autoridades educativas, personal docente, administrativo y de servicio, de toda la estructura educativa del departamento de Potosí, los siguientes aspectos. Se ha recibido alguna situación de reclamo por parte de algunos padres de familia, en el sentido de que se estaría generando excesiva tareas a los estudiantes y alguna exigencia de materiales que estarían originando inclusive la situación de que puedan abandonar sus domicilios para cumplir esta situación. Queremos pedir, solicitar a todos los docentes de que tengamos un compás de espera al respecto, puesto de que estamos en una situación extrema de emergencia en la situación de salud. Por el momento no es conveniente realizar ninguna actividad que pueda originar dificultades, preocupación en los padres de familia. Contrariamente a esto, pedimos a los profesores, profesoras, que por la referencia que tienen los estudiantes ante ustedes, que se pueda más bien emitir algunos mensajes, consejos prácticos para que los estudiantes puedan adoptar todas las medidas y prácticas de salud correspondientes en sus domicilios. De esta manera, seguramente podemos generar hábitos que puedan ser permanentes en la aplicación, ¿no?, ante esta situación de una emergencia grave de salud. Queremos indicar de que se está generando también alguna situación de exigencia en utilizar medios online, ¿no?, para efectuar algunos programas. Queremos indicar de que esta situación no va a ser uniforme para todos los estudiantes, puesto que no todos cuentan con estos dispositivos, especialmente del internet. Pasado esta situación, va a haber el tiempo oportuno para poder hacer una reprogramación de actividades educativas. Va a haber una recalendarización correspondiente. Habrá la oportunidad para aplicar todas las medidas técnicas pedagógicas para poder cumplir con la gestión escolar. Inclusive se va a coordinar con el sistema universitario para ver la situación de ingreso a las instituciones de formación profesional para los bachilleres. Entonces esto se aplicará en su debida oportunidad. Por el momento debemos limitarnos a cumplir las disposiciones que se están generando mediante las instancias gubernamentales correspondientes. Por otra parte, queremos hacer conocer que las compulsas han sido suspendidas de manera temporal. Seguramente superado esta situación, se reanudarán con las mismas. Asimismo, también se tenían algunos ítems en espera en la cefalía que podían ser revertidos. El mismo también quedan garantizados y no se va a hacer la reversión correspondiente. En otro aspecto, queremos indicar que la Dirección Departamental de Educación está cumpliendo hasta la fecha con todos los procedimientos necesarios para la situación salarial del mes de marzo. Para esta situación no se ha instruido la elaboración de ninguna documentación a los directores, menos a los docentes, para esta situación. Por tanto, queremos indicar que se pueda estar tranquilos. Se va a realizar la cancelación seguramente en las fechas establecidas y bueno, posteriormente a esta situación de emergencia habrá alguna disposición para regularizar los mismos. Por el momento no hay ninguna situación que pueda originar alguna preocupación a todos los docentes, especialmente. Asimismo, queremos pedir a los padres de familia que están organizados en las unidades educativas mediante grupos de WhatsApp, ¿no?, que puedan emanar también mensajes de concientización para que se pueda, en la responsabilidad que tienen ellos, cumplir de forma disciplinada todas las medidas que se están cumpliendo, pero sobre todo que se puedan también comunicar a los padres de familia que puedan asumir la responsabilidad de control de sus hijos y no generar situaciones de problemas ante los organismos de control, ¿no? En ese sentido, también a los docentes saben que los estudiantes tienen una gran referencia ante ustedes y también
se puedan generar estos mensajes de concientización para que podamos vencer esta situación que está preocupando a todas las familias bolivianas. En ese sentido, pedimos de que se puedan cumplir una vez más las recomendaciones de salud y si los estudiantes están en la posibilidad de realizar alguna situación de investigación, algunas actividades complementarias educativas, lo pueden realizar de acuerdo a sus posibilidades y seguramente lo más aconsejable es realizar prácticas de lectura de forma cotidiana para poder aumentar la lectura en ellos mismos, y esta situación es de beneficio para la situación de comunicación. Esas son algunas inquietudes que queríamos hacer conocer y esperamos que se pueda tomar en cuenta. Muchas gracias.